La rápida acción de la policía antinarcótica logró evitar que escapara la agrupación delictiva denominada Los Gordos. En este grupo operan 6 personas dedicadas prácticamente a delitos vinculados a crimen organizado y tráfico de drogas. Entre ellos, Carlos Ordóñez Méndez, de 34 años, alias El Gordo, Gustavo José Padilla Ramos, alias El Tuco, con 27 casos delictivos, y Remberto Enrique Montano. Este es el que tenemos en el lugar, este se encargaba prácticamente de cuidar, ¿verdad?, la droga. También tenemos a Carlos Ordóñez Méndez, de 34 años, este es conocido como El Gordo, figura dentro de la investigación que se está haciendo como la persona principal, ¿verdad?, encargada de todas las operaciones ilícitas que han venido haciendo a lo largo de los años, como abigeo, tráfico de drogas, etcétera. No sé, me agarraron en el camino sin nada. ¿Con quién es más caíste vos esta tarde? Con un muchacho que le dicen El Tuco. ¿El Tuco? ¿Usted lo conoce a él? De pasada. No lo conozco, yo hasta hace poquito que yo lo miré, pero no lo conocía a él. En el lugar, los agentes encontraron 2 trabucos y 6 tacos, propias características de droga, pero al abrirlos para la prueba de campo, uno de los paquetes tenía jabón y 5 contenían madera. Esto es una modalidad dentro de lo que nosotros conocemos como tumbadores, ¿no? Hacen el empaquetado como que tal fuera droga. Los 3 peligrosos tumbadores fueron apresados en unos cañaverales ubicados de la Casa Cural de la Basílica El Viejo, 8 cuadras al norte, y trasladados a las celdas preventivas de la policía de Chinandega, bajo los cargos de conspiración y crimen organizado. Belkis Medina, Crónica TN8.